Buenas tardes. Mi nombre es Daniel Fernández y los vengo a invitar por segunda ocasión a Open House Monterrey. Open House es un festival de arquitectura en el que podremos conocer más de 40 edificios de la ciudad de Monterrey y por dentro, por fuera, en muchos de ellos, algunos de los arquitectos aquí presentes estarán apoyándonos como guías y vamos a tener también otras actividades de las que les vengo a contar, ¿no? Entonces, bueno, Open House es un festival que empezó en Londres en 1992 y que la idea es muy sencilla: permitirle la entrada gratis a edificios para que todos los ciudadanos, arquitectos y no arquitectos, puedan entrar a conocerlos. El año pasado nos fue muy bien, tuvimos el primer evento aquí con el apoyo de la academia y otras instituciones como el Colegio Architecture for Humanity, las principales universidades, etcétera. Y pues ya estamos organizando la segunda edición, que esperemos que todos ustedes se apunten a echarnos la mano, ya sea como guías o nos apoyen como voluntarios, los estudiantes o simplemente participar y conocer su ciudad, ¿no? Esta edición va a ser del 22 al 24 de abril. Siguiente. Vamos a tener más de 45 edificios y todos los recorridos van a ser gratuitos, entonces pues conviene aprovechar la oportunidad de conocer obras de la ciudad que tal vez si no fuera por eventos como este nunca hubiéramos entrado, ¿no? Aparte de los recorridos, va a haber conferencias, va a haber un concurso de fotografía por Instagram que podrán subir sus fotos desde el 1 de abril de cualquier índole, siempre y cuando el tema de la ciudad esté presente, y van a concursar por un premio muy interesante. Vamos a hacer una intervención de arte y las visitas, ¿no? Esperamos este año juntar 6.000 visitantes. El año pasado tuvimos 3.200, entonces esperamos duplicar esa cifra. 350 voluntarios, la vez pasada fueron 250, entonces también queremos crecer en cantidad de voluntarios que estén recibiendo a la gente y que estén apoyando en todo el área de logística, de sistemas, de dar información, etcétera, ¿no? Y los guías que pues venimos a invitar aquí a los arquitectos que nos echaron la mano el año pasado a apuntarse nuevamente, aquí hay varios presentes, y a los que no nos apoyaron el año pasado, pues que se apunten. Si no ven una obra buena suya ahí en la lista, pues seguramente la podemos tomar en consideración si se acercan con nosotros al final, ¿no? Y bueno, pues esta es la imagen de esta segunda edición en donde estamos ya haciendo un skyline de Monterrey. Creo que la ciudad ya está dejando de ser chaparra para convertirse en una gran metrópoli y pues como toda buena metrópoli merece un skyline que la identifique, ¿no? Entre los edificios considerados, pues estamos considerando, valga la redundancia, vivienda unifamiliar como la Casa RM, la Casa IP de David Pedrosa, la Casa Rosenda del doctor Pacheco, la Casa Don Eugenio y la Casa del recién fallecido Eduardo Padilla. Entre la vivienda multifamiliar, Urbania repite, Zacara repite, el año pasado estaba en construcción, ahora ya está terminado, entonces pues convendría conocerlo. Los que fueron pueden repetir este año, ¿no? Arboleda, conocer todo el master plan y de pasada pues el distrito Valle del Campestre, todo lo que va a suceder en la zona alrededor del Campestre. Las Fridas, que está prácticamente por terminar, una obra dentro del master plan de Shetland en Las Torres Moradas, conocido como Oficinas en el Parque. Las Anacuas, que es del recién ganador del Pritzker, Aravena. Los condominios Constitución. Y entre los museos están repitiendo los cuatro, Horno 3, El Obispado, Niños con Arte y la Casa del Campesino. Ahora dentro de la Casa del Campesino hay una obra muy interesante de Anagrama, de la librería con arte, que creo que vale la pena porque pues, es una intervención chiquita, pero no deja de ser grandiosa, ¿no? Entre las oficinas estamos buscando que esté presente Trébol, la Torre Avalanche, el Icon Tower, el Condominio Acero con Oficinas Monterrey, Oficinas del Parque junto con el recorrido de las Fridas. La cervecería Cuauhtémoc que repita, el antiguo Palacio Federal que se nos peló el año pasado, esperamos que… ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Ok, Bioconstrucción, que es el edificio más sustentable, verde,
de toda Latinoamérica, en lugar de pagar luz, cobra luz, dicen por ahí. Entre los educativos, pues está el CEDIM, Rectoría de la UDEM, la Biblioteca de la UNI, el Campus del TEC, que por ahí estará el arquitecto Bulnes, nos va a apoyar. Bueno, vamos a ver. Los nuevos laboratorios de la UR, la culinaria, el Centro Roberto Garzazada, la nueva prepa de la UDEM de Garza Camisay, el EGADE y el Colegio Civil. Ah, que si se pueden juntar en los espacios vacíos para la gente que está afuera. Que si se aprietan un poquito, por favor. Estamos buscando que participe el nuevo Estadio de los Rayados, Hotel Habitat, Cira, Camino Real, Santa Elena, El Zambrano, Centro Comunitario Independencia, Usos Mixtos, Plaza O2, High Park, Micrópolis y Vía Cordillera, y finalmente los comercios, el 7-Eleven del UDEM y Teurlen Thomas. Esta es una lista tentativa que hicimos. Si quieren ustedes proponer obras y conocen al ocupante, al propietario, pues con mucho gusto estamos abiertos a hacer que esta lista crezca, que lo más importante es tener edificios de calidad abiertos a todo público, ¿no? Y bueno, pues aparte de las visitas de los edificios, vamos a tener eventos paralelos. El viernes vamos a tener nuevamente el Open Panel. En esta ocasión vamos a hablar sobre la movilidad de Monterrey, que es un tema que está muy latente ahorita. Entre los invitados del panel tendremos David Pulido, del Pueblo Bicicletero, Mariel Osúa, regidora y urbanista, Juan Ignacio Barragán, que por ahí se vio hace ratito, y Jorge Arrambide de Metrorrey, y nos falta uno más por confirmar. Y bueno, esto creo que vale la pena asistir a estos paneles donde nos podemos meter a discutir un poquito el tema de la movilidad, en este caso de la ciudad, ¿no? Entonces, pues están invitados, va a ser en Pabellón M el viernes 22 de abril a las 7 de la tarde. Luego Open Muro, el año pasado lo que hicimos fue intervenir abajo de un puente de Alfonso Reyes en la colonia Tampiquito. Hubo 14 artistas que estuvieron haciendo sus instalaciones y obras de arte. Y bueno, pues para esta ocasión estamos buscando que sea en el Cerro de la Campana, junto con Barrio Esperanza, que están tratando de transformar la campana, ¿no? Entonces queremos ir a poner nuestro granito de arena también ahí, ¿no? Y bueno, Open Ideas, aquí el año pasado, por ejemplo, estuvo aquí el arquitecto Vidal en el ICON explicando el proyecto dentro del ICON. No nada más el recorrido, sino una plática con presentación. También lo usó Oscar Bulnes, por ejemplo, en el TEC y en la casa, y va a repetir. Entonces, si alguien quiere incluir maquetas, si quieren incluir planos, etcétera, para dar una mejor explicación de la obra, cuando es de su autoría, pues qué mejor, ¿no? Y bueno, el mismo sábado, después de los recorridos de todo el día, por la tarde vamos a tener una conferencia de un invitado que todavía no les podemos decir, pero espero que la próxima semana ya lo publiquemos. ¿Sí, verdad? ¿No se puede decir todavía? Ok. Eso va a ser en Vía Cordillera el sábado a las 6:30 de la tarde. Estén al pendiente. Y finalmente, Open Photo, que es el concurso de fotografía vía Instagram, con el hashtag OpenFotoMTY, para concursar por varios premios que hay muy interesantes y que estamos ahí en apoyo con Museo Marco para la premiación y todos los premios que nos van a apoyar, ¿no? Bueno, el equipo ya creció, empezamos 3 locos el año pasado, luego éramos 7, ahorita ya somos más de 30. Esperemos que este staff de organización y de voluntarios vaya creciendo año con año. Creo que es muy, muy importante no nada más hacer el trabajo de todos los días, sino dar un poquito de lo que sabemos, de lo que podemos apoyar a la sociedad. Y bueno, pues muchas gracias también a todos los que nos apoyan a hacer esto posible. Y el que dice, bueno, a mí me interesa nada más ir, pues puede ser visitante. El que quiera participar como voluntario ese fin de semana nada más, sobre todo los estudiantes que a veces les consideran créditos, horas, etcétera, se pueden apuntar también con nosotros en el correo que está en la página hola@openhousemonterrey.org.
Y pues el que quiera y tenga, puede ser también patrocinador. Ya tenemos varios patrocinadores apuntados. Muchas gracias a Vía Cordillera, Panel Rey, Crest y Cervecería Cuauhtémoc, que ya nos apoyan. Esperemos que también crezca el número de patrocinadores. Muchas gracias. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Siendo las 7:15 horas del 8 de febrero del 2016, tengo el gusto de abrir la sesión ordinaria número 218 de la Academia Nacional de Arquitectura, capítulo Monterrey. Académicos, arquitectos, profesores y estudiantes de arquitectura, amigos de la academia y miembros de nuestra comunidad que nos honran con su presencia esta noche, y muy especialmente a Carlos Muñoz, nuestro ponente invitado. Me complace esta noche darle la bienvenida como amigo VIP de la academia a Grupo Tenerife, comercializadora de mármoles, granitos, cuarzos, maderas finas, pisos laminados, pisos de madera, decking, vigas, entre otros con cobertura nacional. Ubicados en Plaza Amaranta, sobre Calzada del Valle, se encuentran con nosotros Dafne Mireles y Laura Mireles. Sean ustedes bienvenidos. ¿Dónde están? No los veo. El día de hoy, la Academia Nacional de Arquitectura está de luto. Dos de nuestros académicos más destacados, desafortunadamente, ya no están con nosotros. El pasado 5 de enero del año en curso, falleció en esta ciudad el arquitecto Eduardo Padilla Martínez Negrete, primer presidente y académico emérito de nuestro capítulo, dejando un gran vacío dentro del mundo de la arquitectura de nuestra comunidad. El arquitecto Padilla, a quien muchos de ustedes conocieron muy de cerca, fue desde sus inicios un gran promotor de la arquitectura contemporánea, siendo creador de proyectos de gran calidad, tanto residenciales como industriales y religiosos. Además de ser miembro fundador y primer presidente de esta academia, el arquitecto Padilla fue también miembro fundador del Colegio de Arquitectos de Nuevo León, fundador de la Cátedra Luis Barragán del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y profesor de cátedra del mismo instituto. Por otra parte, el día 17 de enero, falleció el arquitecto Macario Aguirre Puente, también académico emérito de este capítulo y profesor emérito de la Universidad de Monterrey. Premio Nacional al Mérito Académico por la Asociación de Instituciones de la Enseñanza de la Arquitectura de la República Mexicana. Sin duda, uno de los maestros más queridos y respetados de nuestra comunidad. Para darle a cada uno el lugar que se merece, esta noche queremos rendirle un pequeño homenaje al arquitecto Eduardo Padilla Martínez Negrete, a través de un video que hemos hecho en su memoria, recopilando testimonios de quienes mejor lo conocieron, así como algunas imágenes de su vida y su trabajo. En nuestra próxima sesión haremos lo propio en memoria del arquitecto Macario Aguirre Puente. Le pido al arquitecto Ricardo Padilla Silva nos haga favor de pasar al estrado para compartirnos unas palabras. Les agradezco mucho a la academia, particularmente a Gilberto Rodríguez, este momento relevante para nuestra familia. Muchos de la familia Padilla Silva estamos hoy aquí en el auditorio. También está el equipo de trabajo de Eduardo Padilla aquí presente. Y para todos es motivo de emoción y gusto palpar el cariño y pues la compañía que nos hacen toda la comunidad arquitectónica y amistades de toda índole. Viendo que el tiempo está ajustadito, yo quería hablar de 6 puntos de lo que significa para nosotros el legado de Eduardo Padilla. Me voy a atrever a salirme de lo que iba a decir porque justamente en el Open House, y la verdad me da mucho orgullo y a él también le daría orgullo, hay obras en el listado de obras por visitar, hay obras de él, hay obras de su hijo y de sus colaboradores aquí presentes,
y hay obras de su nieto también, lo cual no deja de ser muy significativo para nosotros. Anagrama. Anagrama, que es la empresa esta joven que se mencionó al principio, es fundada por Sebastián Padilla Padilla, nieto de Eduardo Padilla, y además mi hijo, según dicen. Bien, el legado de Eduardo Padilla, hice 6 líneas muy breves, como a él le gustaba, hablar fuerte para que te escuchen, claro para que se entienda, y breve para que te agradezcan. El primer punto del legado de Eduardo Padilla para nosotros es que él fue un gran, digamos, un gran y orgulloso mexicano y regiomontano, que estuvo siempre muy contento y orgulloso de dónde nació y dónde vivió. El segundo legado de Eduardo Padilla para nosotros es una vida de trabajo y acción. Realmente no tenía límite en su actividad. Yo creo que como niño debe haber sido súper hiperactivo, era una cosa tremenda. El tercer punto del legado de él era la exigencia y la resiedumbre. Era un tipo que tenía su prestigio por ser muy exigente con la gente que lo rodeaba, para él mismo, y tenía un espíritu como recio en sus formas de interactuar, cariñoso pero muy recio. El cuarto punto, siempre fue gran creativo y crítico. Nos tocó por muchos años, aquí están varios de mis hermanos y hermanas, en la casa se hablaba de la ciudad, se hablaba de la belleza y siempre había algún comentario muy, muy agudo sobre la fealdad y el mal gusto que él combatía como si fuera un monstruo que hay que abolir. El quinto punto de 6 es la confianza y la hermandad. Él fue un hombre de gran, armaba equipos de colaboración y tenía una hermandad sorprendente con todo tipo de personas, desde los maestros albañiles hasta los campesinos en la sierra, muy cercano y próximo a grandes empresarios, y tenía amigos en todas partes. Eso fue un gran ejemplo y un legado. Y el sexto punto es la alegría y la emoción de vida. Por ahí en otro texto que hicimos ahora que falleció, que lo despedimos, decíamos que estaba hecho de corcho porque lo podías partir en 2 o en 5 o en pedacitos, pero flotaba, siempre flotaba, era impresionante, no había manera de hundir a ese señor. Me topé con una cosa muy bonita porque estamos desmontando un poco su casa y creo que es exactamente caído como del cielo este texto, porque es exactamente el texto del 14 de junio de 1984, que es exacto en el momento en que él fue nombrado como académico emérito en la Ciudad de México. Yo estuve ahí, mi madre también fue, Álvaro, mi hermano creo que también estuvo, fuimos a la Ciudad de México a acompañarlo a recibir esta distinción, y se los voy a leer porque creo que es exacto lo que vale la pena recordarle. Le tituló el arquitecto de la poscrisis a muchos jóvenes que están aquí, es impresionante cómo la historia a veces se desvanece. No sé si sepan que la crisis del 82, 2 años antes, fue la peor crisis económica desde la Revolución Mexicana. El peso se desplomó y se desplomó, pasó a una brutalidad de 70 pesos por dólar y 6 meses después a 150 pesos por dólar. Es algo que no se pueden imaginar. La inflación fue una cosa también tremenda, en 6 meses 350% de devaluación. Y había realmente una sensación de que el país se estaba deshaciendo. O sea, era una cosa, pues mucha gente mayores que estamos aquí, tuvimos esa experiencia muy fuerte. Fue la época final de López Portillo y pasándole el mando a De la Madrid, en esta también situación terrible del monopartido, que pues esperemos esto vaya cambiando, ya dimos síntomas que sí podemos. Y bien, lo leo tal cual, el arquitecto de la poscrisis. Señores académicos, llego con humildad ante mis pares y ante mis maestros y amigos a recibir la designación de académico emérito número 40. Este grado mayor que se me otorga más por la nobleza de la Academia Nacional de Arquitectura que por mis merecimientos propios. Me siento honrado por ser el primer académico emérito del norte de México, de un norte y de un noreste del que aún se duda si su arquitectura popular es elegantemente pura o patéticamente esquelética.
de un norte de México que ni siquiera estamos seguros que sea, como suele decirse en el Anáhuac, el interior de la República. Un interior difícil de entender porque nosotros somos los que estamos en la periferia, en un país en que la capital está en el interior, en el centro, y la abrumadora mayoría de sus estados están en la parte exterior, en costas y fronteras. Llego a este Consejo de Méritos de la Academia con más dudas que certezas y el deseo de compartir inquietudes y no regodearme con los logros, porque colegas arquitectos, en varias ocasiones hemos errado en este siglo. Basta ver lo que hemos hecho con las ciudades de México, Guadalajara y Monterrey, por citar algunos ejemplos. ¿Qué juzgarán los arquitectos del siglo XXI de nuestra tarea? El arquitecto de fines de este siglo se distinguirá en que deberá aportar una actitud más humilde, menos arrogante, más consciente del entorno, escuchando más a otros especialistas, buscando el trabajo interdisciplinar. Llego al cumplir 32 años de haber recibido mi título y ustedes me honran con esta designación, principalmente por lo que he producido en la arquitectura industrial, por un quehacer a veces no grato, pero que siempre ha sido desafiante y de plena realización personal. Hacer amable el entorno del ser humano en su lugar de trabajo, romper el esquema estereotipado de la fealdad fatal de la nave industrial. La designación ha sido para mí, pero lo es por mi obra, y la obra arquitectónica es producto no solo de quien la diseña, sino del usuario y el promotor o cliente, ya sea funcionario público o privado. Y gracias a esa relación, los espacios y las ciudades se van concretando. Por ello, en esta ocasión, deseo y debo compartir esta designación con cada uno de mis clientes, empresarios, industriales y usuarios trabajadores. En este momento importante de mi vida, me vienen a la mente mil reflexiones sobre la profesión ideal, sobre la arquitectura, pero sería petulancia hablar de esta disciplina ante quienes constituyen la academia. Prefiero abordar algunas reflexiones sobre el arquitecto como ciudadano de un México presente y futuro, sobre su papel social y su responsabilidad personal en este país por rediseñar y revalorar. Que mientras donde otros ven y aceptan resignados, nosotros vemos, evaluamos, influimos y modificamos. El paisaje urbano del país del 84 está salpicado de estructuras y cascarones a medio edificar, monumentos lamentables al sueño de una prosperidad que pasó como viento esquivo, torres enhiestas, clínicas de medicina social, corporativos grandilocuentes, residencias abrumadoras que quedaron a medias o vergonzosamente terminados. Como el sueño de una noche de verano interrumpido por el ímpetu arrasador de la tormenta repentina, tormenta que destruye pero que purifica y hace germinar nueva vida. Estamos seguros que en México ya no será el mismo de antes del 82. Ya no puede ni debe ser el mismo. México tendrá que ser más sensato, demoliendo lo accidental y fortaleciendo lo esencial. Tendrá que reaprender la sobriedad de la vida republicana, la prudencia del que funda su crecimiento en el trabajo y el ahorro interno, en la creatividad y tecnología propia y no en las muletas del apoyo externo. Este México demandará una aceptación pluralista y metarregional de nosotros los arquitectos, un nuevo planteamiento de nuestra disciplina y de nuestra obra, porque esta crisis es de identidad, porque respondemos por las cualidades todas. El compromiso social del arquitecto será ineludible, inaplazable, tendremos que volver los ojos hacia adentro, hacia lo nuestro, abrevar de nuestras raíces. Para este México nuevo, para acceder a él, para mantenernos a su vanguardia, necesitamos ser mejores arquitectos, y de eso no hay duda, pero también mejores ciudadanos. Ciudadanos conscientes de su entorno, empobrecido en lo económico, pero nunca como antes, rico en posibilidades y retos, responsables por sí y sus prójimos, involucrados en la toma de decisiones colectivas, a través del voto ponderado y de la acción colegiada. Causantes fieles, celosos maestros contra la mediocridad y la improvisación. Características que no son ni siquiera novedosas en el noreste, pero que en los tiempos nuevos hay que enfatizarlas y transformarlas en sedazo implacable para separar entre la esencia y lo accidental. El México de la poscrisis, entonces, nos planteará desafíos formidables y vivificantes para nuestra disciplina. Tenemos que diseñar desde una vivienda popular hasta la ciudad,
que responda a un entorno de recursos naturales e históricos deteriorados y en proceso de extinción. Guiar a nuestros funcionarios y a nuestros clientes a sensibilizarlos para que solo demanden un solo derroche por parte del arquitecto, el de su creatividad. Hacerlos que tomen escala humana para rescatar la soberanía del peatón en un país de peatones, aunque el automóvil haya usurpado su lugar. Tiempos nuevos reclaman profesionales nuevos, arquitectos que diseñen de cara a la historia, pero con los pies hundidos en el presente real y contrastado nuestro, y los ojos puestos en la alborada de México. Arquitectos que edifiquen como los que erigieron las grandes catedrales, pensando en Dios y sintiendo por el hombre, creyendo con devoción y con fiera convicción. Finalmente, aplaudo la sabiduría de la Academia por ir más allá del interior del país y valorar algo de lo que está sucediendo en las aparentemente lejanas fronterizas tierras norteñas. A través de este foro asumo el compromiso de enriquecer la arquitectura nacional, procurando ser vocero de la vena cultural del noreste mexicano. Reitero mi gratitud profunda a los miembros de este honorable Consejo de Méritos y a Julio de la Peña por su recepción, con que me une un entrañable cariño de generaciones y por quien tengo una gran admiración como profesional. Siento especialmente propicia la fecha de mi ingreso porque coincide con la celebración de los 50 años de servicio a la arquitectura de mi gran amigo, mi maestro Mario Pani. Confieso ser el segundo panista del país, puesto que el primero lógicamente es Mario, bueno, una broma de mi viejo. Por último y final, dice, mi compromiso es con ustedes académicos mexicanos que hoy me honran con esta distinción. Procuraré ser fiel y luchar para el engrandecimiento de la arquitectura nacional, porque creo sin duda alguna que milito en las filas de la profesión más gratificante y más comprometida con la República. Gracias. Muchas gracias, Ricardo. Muy amable. Invitamos al arquitecto Armando Flores a que también nos comparta unas palabras, por favor. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Algo que hay ideas que pasan por nuestra mente y muchas de ellas se quedan fijas y obramos a partir de ellas sin ser conscientes. Algo que a mí me lo he analizado posteriormente cuando supe que los sociólogos trabajaban más en las diferencias del comportamiento de los pueblos, pero en un cierto momento se dieron cuenta que era más rico trabajar los elementos comunes, los elementos que tenían la mayor parte de las culturas en ese momento. La sociología emerge, se convierte en ciencia y se convierte en una disciplina importantísima de las aportaciones del siglo XIX a la cultura humana. ¿Por qué digo todo esto? Porque a pesar de que Eduardo Padilla y Armando Flores eran arquitectos, creo que nosotros trabajamos más allá de la arquitectura, dentro del campo de la arquitectura. Ordinariamente a los arquitectos se nos acota en la vida profesional la arquitectura y muchas veces dejamos un poquito de lado esa enorme riqueza, esa actividad simbiótica del desarrollo del hombre. Hombre y arquitectura van juntos, nacen, se reproducen y descansan eternamente en objetos arquitectónicos. Ahorita hablaba Ricardo Padilla del 82, un año de crisis, pero unos años antes el mismo presidente habló que tendríamos que cambiar nuestra estructura mental para administrar la riqueza. De repente México se había convertido en un país rico y de repente también se convirtió en un país bastante pobre. Pero ese mismo señor puso a trabajar a todo el país en vilo, en dar una apariencia de actividades culturales de alto nivel. Viene a Monterrey, inaugura en el Colegio de las Damas del Sagrado Corazón la Escuela Superior de Música y Danza
y a partir de eso rápidamente el contexto privado y el contexto público responden a la invitación y se llena de museos la ciudad de Monterrey y se llena de casas de la cultura y de galerías y de a partir de la iniciativa privada. Nos incorporamos en un proyecto presidencial que fue de muy buen, de mucha utilidad para esta región. Eduardo Padilla en ese momento dirigía el Departamento de Comunicaciones y Espacios de Vitro. En ese momento Armando Flores dirigía la formalización de la enseñanza artística en la universidad y yo me encontraba como director fundador de la Facultad de Artes Visuales. Eduardo se encargaba del Centro de Arte Vitro. El Centro de Arte Vitro, de alguna manera, era un centro de promoción de pintura. Cuando se entera del proyecto de artes visuales, y entonces incorpora el proyecto de artes visuales al Centro de Arte Vitro y se amplía el reconocimiento a otros productores visuales. Al mismo tiempo, bueno, había un cierto diálogo de amigos de algunos maestros del tecnológico con la Academia Nacional de Arquitectura. Pero pasan algunas cosas interesantes. En el 83 se cumplían 200 años de la instalación de la Academia de San Carlos en México. Y esa Academia de San Carlos, que nos heredó a Juan Cruzet como el primer académico de número de esa academia en Monterrey en 1793, y que viene a hacer obra ya acá, y hay presencia en Monterrey de la academia. Bien, aquí el tiempo es un poco corto, pero hay una asociación entre Eduardo y yo, hay una complementariedad, en lugar de trabajar con nuestras diferencias, trabajamos con nuestras semejanzas, con nuestros propósitos. Entonces, de repente también nos involucramos en otros proyectos culturales, comenzamos a formalizar el Consejo Cultural de Nuevo León. Hubo un momento en que trabajábamos en el Centro de Arte Vitro, en la Academia Nacional de Arquitectura y en el Consejo Cultural de Nuevo León. De alguna manera, esos proyectos primarios y posteriormente la Cátedra Luis Barragán, yo ahorita hago el análisis de que la gran trascendencia de todos esos cuatro proyectos fue llenar de voces a la ciudad de Monterrey. Habría que tomar en cuenta que no había CONARTE ni CONACULTA. Fuimos el modelo prototipo que generó esos proyectos. Generamos los estudios vernáculos, las muestras gastronómicas, el estudio de la música regional. Pusimos a dialogar por primera vez a las universidades, a los municipios, incorporamos a todos los promotores de cultura, llegamos a juntar más de 50 instituciones con representantes propietarios y suplentes. Establecimos, fue una jornada extraordinaria, la cereza del pastel terminó siendo la Cátedra Luis Barragán. Lo diseñamos juntos, trabajamos juntos, eran actividades extras a las obligaciones que teníamos que hacer uno y otro. En este homenaje he preferido hablar de esa dimensión de un Eduardo Padilla que le daba mucho por la actividad cultural, pero creo que aún estando en el Consejo de Marco del Museo de Historia Mexicana, no creo que haya tenido mayores satisfacciones que las que se generaron en el Consejo Cultural de Nuevo León, en la Academia Nacional de Arquitectura, en el Centro de Arte Vitro. ¿Y por qué se llenó de voces? Porque entonces en la Cátedra de Arte Vitro, aquí tuvimos a Raquel Tibol, a Armando Torres Michúa, a Teresa del Conde, los críticos más connotados de México venían a calificar el concurso regional en el noreste de artes visuales. Con la academia abrimos un diálogo con los pares de México, entonces se volvió familiar, cubrimos eventos académicos de la Academia de México, Eduardo y yo hicimos encuentros nacionales en Monterrey de toda la Academia Nacional, creamos la Carta a Monterrey para la protección de los centros históricos de las ciudades,
se comenzó a hablar del noreste por allá, y en ese momento y en este foro estuvieron Agustín Hernández y estuvieron muchas gentes. Pedro Ramírez regresó los recuerdos de Ernesto Gómez Gallardo, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, creo que esos cuatro proyectos cambiaron a Monterrey, le dieron una dimensión bastante internacional, y creo, si habría que hablar de semejanzas más que de diferencias, entonces había que hablar de cultura arquitectónica más que de arquitectura. La arquitectura profesionalmente acota distancias, diferencias, la cultura arquitectónica las acerca, hace una convivencia hermana, hace comunidad, y creo que Eduardo y yo trabajamos en esta ciudad en cultura arquitectónica más que en producción arquitectónica. Para mí, estas reflexiones son ahorita porque nos hemos dedicado al trabajo, a impulsar todas estas cosas, y las pensamos porque así lo obliga la circunstancia y el tiempo. Creo que la labor es bastante importante. Cuando hablaba Ricardo de que era una persona inagotable, sí, era una persona inagotable. Es un privilegio para mí formar parte y dar testimonio de esta vida tan generosa, tan creativa, tan satisfecha. Yo completo mi homenaje a Eduardo Padilla en la presencia de este foro. Manejamos la academia los primeros 15 años, establecimos programas, estructuras, y esos modelos trabajaron en esos cuatro proyectos de trascendencia importante para la cultura en Monterrey. Muchas gracias. Muchas gracias, arquitecto. El arquitecto Padilla nos deja un vasto legado no solo de arquitectura, sino de un interés genuino y desinteresado por su comunidad, participando en su planeación urbana, en la docencia y en la promoción de la arquitectura y la cultura y de los arquitectos a través de su participación como fundador de la Cátedra Luis Barragán y como cofundador de importantes organizaciones relacionadas con nuestra profesión, como son el Colegio de Arquitectos de Nuevo León y nuestro capítulo Monterrey de la Academia Nacional de Arquitectura. Descanse en paz el arquitecto Eduardo Padilla Martínez Negrete. Sencillo, en lo objetivo y no en lo rebuscado ni lo falso. Eso no es arquitectura. Lo que tú no descubres la arquitectura es que tiene un nombre muy contundente: arquitectura. Arquitectura. 5. Para decir que está describiendo a una carrera de servicio, no de lujo. Duerme, soldado. Ya has dejado de sufrir. A donde quiera que vayas, llévate parte de nuestro corazón que te pertenece. Descanse en paz el arquitecto Eduardo Padilla. Mis más sinceras condolencias para la familia y un bello recuerdo que se queda en mi corazón, en mi vida, del Señor. Muchas gracias. Para mí, Eduardo Padilla Martínez Negrete es un gran ejemplo de tenacidad, disciplina y entrega a su profesión. Eduardo Padilla fue un gran mexicano y un gran regiomontano. Eso lo pongo como el contexto general de su vida. Él siempre se sintió muy integrado a la comunidad y a su país. Nunca pretendió ser una persona aislada. Él entendió muy bien su circunstancia de vida
y él aplicaba muy bien esta bella reflexión de Ortega y Gasset: yo soy yo, mi circunstancia. Eduardo Padilla fue un ejemplo casi perfecto de eso. Nacido en Guadalajara, Jalisco, México, hace más de 70 años, muy poquitos, nada más. Regiomontano por decisión propia desde hace casi 50 años. Residente de San Pedro Garza García desde hace 42 años y padre de una familia integrada por 30 miembros por ahora, incluyendo cónyuges y nietos y muchísimas personas lindas más que por cariño las ha ido adoptando. Pues tengo unos muy bonitos recuerdos desde la época de estudiante en el Tecnológico de Monterrey, precisamente, aunque él iba unos semestres adelante de mí. Pues éramos no más de 100 estudiantes en todos los semestres. Ya él se recibió, montó su despacho, casa, y me tocó trabajar como dibujante con él un tiempo también, estando yo todavía como estudiante. Eduardo, siendo de Guadalajara, interpretó, yo creo que por eso, por ser foráneo, la arquitectura regional como nadie. O sea, las raíces de la arquitectura que él bautizó como norestense, las siento muy representadas en este espacio. Las proporciones, la luminosidad, los patios. Yo veo una casa de Eduardo Padilla con una arquitectura norestense, con un cariño por tus orígenes, por la, el país, el estado donde vives, de donde eres originario. Siempre en busca de la realidad en la arquitectura, del servicio, que la arquitectura tuviera un servicio a la comunidad, y también en busca de la arquitectura norestense del país. Debe de ser tomada en cuenta para formar parte del imaginario colectivo de los regiomontanos. Tuvo una vida muy, muy completa, muy plena en todos los sentidos, en el sentido de familia, en el sentido profesional y también en el sentido de alguien que se preocupa por aportarle algo a su comunidad. Él en San Pedro Garza García pues fue de los primeros habitantes, digamos en la primera generación de habitantes de San Pedro, y entonces le tocó participar de una manera muy intensa con la comunidad en el embellecimiento de la ciudad. Por ejemplo, el parque que está en Tamazunchale con Mississippi fue una obra que no existía en el plan maestro, que él junto con otros vecinos fueron y convencieron a los señores Santos para que se estableciera ese parque. Participó mucho también en la defensa de los callejones. Por allá en los años 70 se pensaba urbanizar los callejones y hacer grandes avenidas, y él dijo: espérense, pues aquí hay unos árboles muy hermosos, nogales, hay que preservarlos, hay que dejar esto como una parte rústica del municipio, y hasta la fecha está. Entonces su participación en San Pedro Garza García fue importante. La gran virtud que yo le reconozco era su pasión por todo lo que él quería y por todo lo que él estimaba que era lo correcto y lo mejor. Nos marcó de por vida, tanto a los estudiantes como a las personas que estuvimos trabajando con él. Él fue un hombre muy exigente consigo mismo, creo de más, y también fue muy exigente con su entorno. Era muy detallista. Mi primer plano de despiece de pisos lo hice en su despacho. Entonces ahí aprendí hasta llegar al detalle. Héctor es una persona que trata y que tiene como único objetivo, que es hacer que la gente esté más contenta, que la gente se pueda realizar, que no le imponga al habitante ni un estilo, ni un nada. Entre más inocuo es el espacio, mejor sí. Él tuvo una vida de trabajo y acción. Fue un hombre tremendamente activo, muy trabajador. Le tenía un enorme desprecio a la gente que no tenía un sentido
y una dignidad en el trabajo. Él tenía fe absoluta en que el hombre y el ser humano laborando iba cumpliendo la tarea de Dios y la tarea de sí mismo. Él fue en eso un gran representante de la forma de pensar de muchos grandes regiomontanos. Que sabía delegar, te hacía responsable, y eso es bien importante si quieres hacer cosas en equipo. Trabajar con él era como estar en una montaña rusa. Tenías subidas, de repente bajadas vertiginosas, curvas muy peraltadas a punto de salir, pero siempre quedabas bien sentado y al final muy, muy divertido y muy satisfactorio. Eso en 1957. Que formamos la Sociedad de Arquitectos de Nuevo León. Luego, 8 años después, formamos el Colegio de Arquitectos de Nuevo León. Estos trabajos que en privilegio los hicimos juntos y que animamos, le dimos vida, le dimos futuro al Centro de Arte Vitro, a la Academia Nacional de Arquitectura, al Consejo Cultural de Nuevo León, y a la Cátedra Luis Barragán. Creo que son 4 tareas que se hicieron en los tiempos libres adicionales y en este espacio que me encuentro, que me es totalmente familiar. Inclusive aquí está el trabajo de ambos juntos. Entonces trabajamos en la primera etapa de la academia, que era todavía un poco rupestre, no teníamos realmente lugar, pero fue casi heroica. Esos años. Él presidió la academia en ese tiempo, incluso en este patio hubo alguna sesión de la Academia Nacional, estuvo toda la plana mayor de la Academia Nacional, incluyendo a Mario Pani. Para mí es un honor presentar ante ustedes al arquitecto Eduardo Padilla. Quiero tener una posición permanente de servicio, no de aparentar. Que les partiera para recibir aplausos. Eso no. ¿Y por qué? Ustedes van a ser felices en la medida que sirvan. Fue creativo y crítico. Creo que fue tan creativo como crítico. Nosotros, siendo sus hijos, nos tocaba con mucha frecuencia escucharlo en la mesa, en la cena, en la comida, en fin de semana, haciendo constantes críticas, constantes señalamientos sobre la ciudad, sobre la arquitectura, sobre la elegancia, sobre el buen gusto. Tenía una manera de asombrarse por un atardecer, una mañana, por todo. Me encantaba eso y creo que eso se ve mucho reflejado en sus obras. El valor de la escala humana que prevalece sobre todo. Y ya la parte estética, la parte del protagonismo pasa a un segundo plano. Creo que todos siempre te llevabas algo de él y de sus palabras. Siempre dejaba algo en donde estaba. Y siempre dejaba inquietudes. Siempre dejaba pensando. Y no tenía miedo de decir nada. Fue un acólito de la belleza. Él adoraba la belleza. Casi como una religión, y era la belleza de las montañas, la naturaleza, la belleza de los momentos humanos, la belleza de las mujeres, la belleza de la arquitectura, del diseño. Fue tan creativo como crítico. Entre líneas, garabatos, sentadas a comer, siempre era hablar de arquitectura, charlar de cómo podemos arreglar el espacio. Criticaba siempre lo mal hecho, pero no nomás era crítica, sino que tenía una pasión y una admiración inigualable. El legado más importante que tiene él en San Pedro, pues, son sus 3 iglesias, ¿no? Lo que es Fátima, Guadalupe y San Francisco. Y además son muy interesantes porque cada una de las iglesias corresponde a una etapa de su vida. Particularmente Fátima, pues era el Eduardo Padilla joven, en los años 60, que estaba buscando los retos constructivos, estructurales. Entonces fue una iglesia hecha en base a
cascarones de concreto, que era la forma de construir a la moda en ese aquel tiempo. Yo voy mucho a misa allí y digo, qué bárbaro, cómo se cruza este triángulo con este. Hay una serie de triángulos. Vayan y vayan con ojos de observador y es una obra de arte. De veras que es una chulada. Y en el remate de la iglesia y con dos torres y dos cruces, y bueno, ahí está. Y luego la segunda etapa es ya cuando él comienza a descubrir o redescubrir la mexicanidad, ¿no? Siendo un arquitecto de origen tapatío y estando allá Luis Barragán como una referencia, pues él pronto se entusiasmó por esto de la arquitectura mexicana. Y la iglesia de Guadalupe es un claro ejemplo, ¿no? Una iglesia muy sobria, muy sencilla, muy mexicana. Por supuesto, al final ya, o años más adelante, lo que es la iglesia de San Francisco, que también tiene todo un misticismo. Creo que vale la pena hasta un estudio sobre esas iglesias que hizo él. Lo hizo una circular, también muy interesante. Cada obra de él tiene su sello, pero son diferentes. Veo las iglesias que él diseñó, veo modernismo, una arquitectura que llegó y cambió paradigmas dentro del estado de Nuevo León. Tiene una visión holística, es decir, muy integral, y tener esa faceta de ser un artista, de ser un conceptualista y llevarlo a la realidad con asociados, con ingenieros, con constructores, pues logró dejarnos un patrimonio. Fue un líder también en la arquitectura industrial. Dándole dignidad no solamente al tipo de arquitectura industrial de Monterrey, pero sobre todo a los espacios del trabajador, que él abogaba mucho por dignificar el espacio del trabajador. Pero él fue el primer arquitecto en Monterrey que realizó un plan maestro para un campus industrial. Pues un parteaguas en la arquitectura regiomontana, ¿no? Creo que con él empezó a darse realmente una arquitectura moderna, una arquitectura contemporánea de verdadera calidad. Claro, en la arquitectura industrial la parte estética no es tan fácil, pero él siempre tenía esa búsqueda. Fue un apasionado de la arquitectura. Enérgico, responsable y muy humano. Un hombre que corría riesgos. Un hombre que siempre fue perseverante. Y una figura que definitivamente dejó huella en lo que es la historia de aquí de nuestro estado, Nuevo León. Guerrero, luchador, caudillo, que siempre fue promotor de la ciudad, de la arquitectura y por lo tanto de la comunidad. Creativo, con mucha pasión y mucho trabajo. Un hombre de grandes decisiones, de gran visión, y muy comprometido con México, con la disciplina de la arquitectura y con su familia. Yo siempre lo vi como un héroe, ha sido una gran inspiración. Eduardo me parece que representa la globalidad o la como esta parte holística del hombre del Renacimiento, ¿no? En una sociedad y una ciudad fragmentada, ¿no? Y esto creo yo que vale la pena tenerlo en la memoria colectiva. Decía que antes era arquitectura Eduardo Padilla. Hablaba bastante de su sencillez. Un amante de México, un amante de Nuevo León y un amante de su familia. Una persona muy adaptable, muy educado para sus cosas, muy respetuoso de las ideas ajenas. Se sentía un hombre valiente. Y lo era. Yo siento que está aquí entre nosotros, no se ha ido. Un incansable luchador por la arquitectura y por los arquitectos. La verdad es que el gremio le debe mucho. Eduardo Padilla es un soldado mexicano, valiente, portador diario de su bandera y de sus orígenes mexicanos. Un grandísimo. Entonces era un gran festejador de la vida, un gran festejador del momento humano, un gran festejador de la belleza. Y fue muy emocionante vivir con él. En que no nomás es ergonomía, la ergonomía es medir el brazo. Y que las puertas pasen los altos, no nomás los chaparros, y
que los sillones que van los más flacos, pero eso es ergonomía. Aquí la dimensión que le toca al arquitecto es la dimensión del alma, que la tiene que meter también en el trabajo. Y considerando que uno de los fines es la producción, pero el fin principal de la empresa es el desarrollo integral de esa persona. Ojalá hubiera varios Eduardo Padillas en la comunidad, en varios temas. No necesitamos muchos. Con unos cuantos personas como Eduardo Padilla, la ciudad cambia y las cosas cambian. Muy bien, para continuar con nuestra sesión, cedo el micrófono al arquitecto Alexandre Lenoir, secretario de nuestro capítulo. Buenas noches. Les voy a pedir primero que apaguen por favor sus teléfonos celulares o que los pongan en vibración para poder disfrutar de la sesión con tranquilidad. A continuación, le cedo la palabra a la arquitecta Penélope Montes, cronista de este bienio, para la relatoría de la sesión anterior. Penélope. Buenas noches. El lunes 7 de diciembre se efectuó la sesión 217 del capítulo Monterrey de la Academia Nacional de Arquitectura en el Auditorio del Museo de Historia Mexicana. En esa ocasión contamos con la presencia del arquitecto Eduardo Cadaval, quien dictó la ponencia Escalas Acumuladas. El arquitecto hizo una charla donde explicó el funcionamiento del despacho Cadaval y Sola Morales, a partir de cuatro escalas de encargos que atienden, exponiendo un caso en cada una de ellas. Se escogió Barcelona como sitio para trabajar, un lugar donde existe cultura de diseño y la asimilación del cambio, dos condiciones que le interesa explorar. Eduardo Cadaval nació en México y su formación fue en la Universidad Nacional Autónoma de México. El posgrado lo cursó en Estados Unidos. Menciona que una de sus principales herramientas de trabajo es la aplicación de WhatsApp. Así se mantiene en contacto con sus colegas. Sobre su ética laboral nos comentó que tiene un profundo respeto por el trabajo y una participación muy activa en cada etapa del proyecto. La firma Cadaval y Sola Morales ha acumulado escalas. Primero hicieron una arquitectura efímera, por la escasez de encargos al inicio del despacho. Hicieron curaduría de exposiciones con artistas como Susana Solano en la Fundación ICO de Madrid, una de las galerías más importantes de la ciudad. El espacio era malo, así que intervinieron el museo para que respetara el trabajo de Susana. Sin elementos sólidos, decidieron trabajar con papel y transparencia, con una referencia a la cultura popular decorativa. La segunda escala son los pequeños paraísos o la arquitectura habitacional. Nos mostró una casa en los Pirineos, que es la recuperación de un granero entre Francia y España, un lugar con clima extremo. También expuso su primera obra construida ubicada en Puerto Escondido, lugar donde vivió su infancia. De la lectura de la calle y del puerto se decidió usar concreto armado, resultando una casa balanceada abierta con dos sistemas de puertas y madera de siembra reutilizada en el piso y la barda, donde se atendió las advertencias del maestro de obra sobre el uso de mosquiteros para cubrir vanos y vidrios. Vanos sin vidrio. El consejo que dio al final de esta exposición fue que donde se aprende construcciones en la obra. Otro cliente los buscó por ser expertos en concreto, así diseñaron la Casa X en España, partiendo de la idea de salvar un árbol ubicado en el terreno, una casa que se quiebra con dos vistas hacia el Valle de Cabrils.
El siguiente proyecto mostrado fue una casa en un lugar espectacular. Este encargo lo tomó como referente para hablar de cómo se abordan los proyectos, donde no se pierde tiempo investigando el terreno desde afuera, sino desde adentro. Se elaboraron exploraciones formales antes de proyectar, luego estudia el reglamento de construcción y vuelve a empezar. Mencionó también que tiene cercanía a la obra de esta casa, alrededor de 100 visitas, lo que, aunque es infinanciable desde el punto de vista económico, es necesario para asegurar la calidad de la obra. A través de la renuncia, Cadavá y Solá Morales ha construido su trabajo en la escala residencial a partir de lo hecho y el rechazo de encargos en el inicio de su trabajo. La siguiente escala son los edificios de usos mixtos. Mostró un edificio en la colonia Roma, una colonia de recuperación con proyectos en ámbitos construidos. Ahí intervino un edificio que se compone de diferentes estructuras internas y donde pactó con el INBA para perforar algunas de ellas y subir alturas, poder alojar locales comerciales, oficinas, vivienda, en un esquema imperceptible a nivel urbano. Walter Benjamin decía que la arquitectura es un arte para una colectividad distraída. Cuando uno está en la ciudad no le interesa ver la arquitectura, no siente su presencia. La última escala es un nivel urbano y presentó un proyecto que obtuvo como beca en el Fonca, donde Ricardo Padilla y Mauricio Rocha fueron sus tutores y es un proyecto sobre el segundo piso del periférico. Aquí la misión era entender esta calle como la liga entre los ciudadanos y ser un detonador de urbanidad a lo largo de la estructura de la ciudad, que ya no puede sostener 20 millones de viajes diarios. Destaco además la prolija presencia mediática con textos que abordan inquietudes y tópicos de actualidad, como una crítica al edificio del Centro Roberto Garzazada de la Universidad de Monterrey o la escasa intuición de las universidades para ajustar sus planes académicos. Los invito a continuar la lectura de la crónica en su versión extendida en la página de la Academia, donde se hace mención a otros proyectos presentados durante la ponencia y del diálogo con los asistentes a la sesión, así como el sitio del despacho www.ca-enmedioso.com. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, Penélope. Me permito ahorita leerles un breve resumen del currículum de nuestro invitado. Carlos Muñoz, 4S. Carlos Muñoz es el consultor más destacado en innovación del ramo inmobiliario. Dirige junto a sus socios Grupo 4S, una empresa internacional que apoya a inversionistas y desarrolladores a la conceptualización de proyectos extraordinarios. Su portafolio cuenta con participación en más de 1,000 proyectos en 10 países. Es licenciado en Economía y licenciado en Derecho y Ciencias Jurídicas. Cuenta con estudios de posgrado en perspectivas estratégicas, así como una maestría en innovación de negocios y una maestría en administración con especialidad en mercadotecnia. Además de sus labores frente a 4S, funge como director de México en la Escuela en Real Estate. Es también editorialista en temas inmobiliarios para más de 10 medios de comunicación. Fue nominado como profesional de marketing del año por la TAB y tiene 8 premios de la NAB en Estados Unidos por desarrollos y marketing de productos inmobiliarios. Es consejero para múltiples organizaciones del ramo y coach personal para líderes excepcionales de la industria. Asimismo, es miembro de los comités de inversión para 2 fondos inmobiliarios. Además, es autor de Innovación en Desarrollo Inmobiliario y de 50 Lecciones en Desarrollos Inmobiliarios, libros publicados en BRI. Le damos la bienvenida, por favor, a Carlos Muñoz.